Hola gente, bueno, finalmente volviendo al YouTube después de mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer cositas con madera, otras cositas de las cosas que me gustan. Ya voy a mostrar un video próximo del cambio físico y todo eso, que estoy bastante bien. Bueno, quería en este primer video vamos a hablar un poquito de mi sierra inglesa Angel, que ya es muy famosa porque la verdad que el otro video lo vieron mucha gente de cuando me compré la sierra, hice el tutorial de cómo se usaba una inglesa y tal. Hoy tocó, después de muchos años, como 4 años, cambiarle el disco, que ya no daba más de sí el pobre, y tuve un montón de problemas, así que les voy a mostrar. Bueno, acá está la pobre, ha sido bastante maltratada o usada, según como se quiera ver el tema. Bueno, como ven, el disco ya no da más de sí, está todo quemado, ya no tiene dientes, está hiper fino y tocó cambiarlo. Al cambiarlo cometí un error garrafal, y es lo primero que quiero comentar para que no les pase. Este disco se cambia con una llave Allen que va aquí, y el tema cuál es, si esto fuera un tornillo normal, uno ajustaría para allá, no, no, perdón, uno ajustaría así, para aquí, ¿verdad? En este sentido, y desajustaría para acá. En el caso de las ingletadoras, por un tema de seguridad, como el disco gira así, el tornillo se ajusta en el lado contrario y se desajusta en el lado contrario. Entonces yo hice un montón de fuerza y rodé el Allen, con lo cual ya la llave Allen no me servía para esto. Entonces, ¿cómo me pasó esto? Recurrí al ingenio y con esta pequeña herramienta, ¿verdad? Que saben que me encanta, le hice dos muescas, lo suficiente para poder entrar esta llavecita ahí. ¿Ya? Y con esta llavecita logré, ven que va en este sentido, oh, perdón. Ven que va en este sentido, con esta llavecita logré sacar finalmente el tornillo. ¿Vale? Pero ahí no acaban las sorpresas, ¿verdad? Bueno, a tener en cuenta, yo en la mayoría de mi vida, que las ingletadoras, este es el sentido de giro, ¿verdad? El tornillo ahí se puede ver, quedó bueno, simplemente le hice esas dos muescas, no, no se debilita en sí el tornillo. Pero lo que me encontré fue que al sacar el disco, ¿verdad? Yo esperaba aquí un diámetro de pulgada, y de hecho ya tenía un disco comprado, que es este que está aquí. Este es otro que tuve que comprar, ahora les explico por qué. Que viene con el agujerito pulgada, igual que la sierra de banco, igual que la mayoría de las sierras, que las de Boll, que las Bosch, que las Makita. Pues no, Angel optó por un diámetro de 30 milímetros, es un poquito más grande. Como pueden ver ahí. Este es el disco que tenía con el diámetro pulgada y este es el disco que compré con el diámetro de 30. Entonces nada, me tocó salir a comprar otro disco. Ahora vamos a proceder a sacar el disco viejo que, como ven, como les decía, está hecho paté. No, lo siguiente. Y voy a poner el disco nuevo. El disco nuevo, de hecho, viene con unos adaptadores por si tienen otra medida de hoyo. O sea, este lo llevaría al de pulgada, creo. No, no sé si tanto. Bueno, aquí tiene otro. A mí no me gusta usar este tipo de cosas. Mejor tener la medida correcta del disco. La verdad que pueden ser peligrosos. Bueno, vamos a sacarle el protector. Este disco tiene menos dientes, por ejemplo. Eso quiere decir que el corte va a ser más rápido, pero va a ser menos fino. El disco anterior tenía 60 dientes. Este tiene 40. Pero bueno, para el tipo de madera que voy a cortar, está bien. Entonces posicionamos el disco, importante que nos quede el diente mirando hacia nosotros, digamos, porque así es como funciona la ingletadora. Ponemos este pieza de segurito acá y ponemos el tornillo, que primero lo voy a roscar a mano nomás. Vale, tiene una traba acá a este lado. ¿Vale? Esto traba el giro ahí. Entonces, tanto para sacarlo como para ponerlo, debemos trabar el giro haciendo pausa, apretando allí, ¿verdad? Esta llavecita es la de un router chiquitito, Makita, que tengo. Así que ahora me sirve para dos herramientas. Tengo que no perderla nomás. Bueno. Ahí armé de vuelta el protector. Bueno, les voy a mostrar los pasos inversos
si tuviéramos que cambiar el disco, ¿no? Bueno, primero sería soltar este. Tengo la punta equivocada, porque esto trae todos los tornillos distintos. Este tornillo es Torx, este tornillo Allen y este tornillo es Phillips. Se ve que tienen ganas de complicar la asistencia de la gente, pero primero soltaríamos el Phillips, ¿verdad? Y luego deberíamos soltar el Torx de aquí, y con eso ya tenemos el protector libre y accedemos. ¿Ven? Ahí ya podemos acceder sin desmontar más. Si desmontamos más, se nos puede salir el resorte y tal, y después nos obliga a tener que hacer más cosas. Entonces, lo mejor es desmontar hasta ahí y ahí ya accedemos al tornillo. Acuérdense que gira hacia acá, ¿verdad? Para sacarlo, y gira hacia allá para ponerlo, ¿verdad? O sea, en el sentido de giro del disco sería para aflojarlo, y en el sentido inverso para ajustarlo. Entonces, luego cuando queremos volver a la posición, simplemente tiramos el protector. Ahí vamos a tener que usarnos las dos manos. Cuando vemos lo negro, ahí lo tiramos hacia su posición, ¿vale? Tratamos de mantenerlo ahí y ajustamos el Phillips. Ahí ya no se va a mover, podemos ir para atrás y ajustar el Torx, ¿vale? Y ahí ya estaría operando normalmente, ¿vale? Con el disco cambiado, todo ajustado. Y ahora solo falta probarla. Y antes de probarla, como siempre, ver que todo está a escuadra, nivelar, todo eso lo pueden ver en mi otro video, ahí les dejo el enlace. Bien escuadrada. Vamos a revisar esta escuadra también, está perfecta. Estaría cortando ahí perfectamente a escuadra en 90 grados, ¿vale? Vamos a ajustarla un poco mejor en la mesa y vamos a proceder a probarla. De pinito, perfecto, es un corte para que se detenga así. Bueno, perfecto, es un corte más rugoso, digamos, que si tuviera un disco con más dientes también. Es más rápido, sí, y bueno, depende de la madera con la que vayamos a trabajar, nos puede interesar un disco con más dientes. En general, el disco fue el que conseguí. Como tuve el problemita este de la medida, que no es tan estándar, es más difícil conseguir discos, porque lo más normal es que tengan eje de pulgada de 254 milímetros y no de 30, los discos de 10 o 54 milímetros, que son los que ocupa esta máquina. Entonces, bueno, ahí está el pequeño detalle. Por ejemplo, si quisiera ponerle un disco Diablo, o Freud, no conseguiría la medida seguramente, pero para cortar este tipo de cosas está bien, es más que suficiente este disco, y también va a durar, no sé si va a durar tantos años como el que traía de fábrica, que realmente lo usé muchísimo. Como verán, la máquina ha tenido un uso rudo e intensivo. Lo que es el láser este ya no funciona, agarró humedad, las pilas se oxidaron y tal. Aparte, en realidad nunca lo usé mucho. Digamos que no lo vi tan eficiente ni necesario en la máquina. Lo que es tema de otros problemas que ha tenido con la máquina, no he tenido muchos problemas. Simplemente que el brazo este móvil se desajusta mucho. Y bueno, cada vez que la voy a agarrar, hago esto de verificar con la escuadra que esté alineado, y si no, soltarlo y volver a ajustarlo. No hay otra. En máquinas un poquito más profesionales, digamos, esta es una gama hobbyista, casi, si se quiere. Les decía, en otras marcas un poquito más profesionales esto no pasa tanto, pero bueno, tampoco es tanto problema ajustar eso cada tanto. Bueno, hasta acá el video. Quería compartirles esto porque me pareció interesante, y por si a alguien más le pasa, para que tenga en cuenta y pueda resolverlo. Y nada, un gusto, y ya volveremos a hacer más videos. Ahora estoy acá ayudando a un amigo en un taller de artesanía, entonces voy a mostrar también varias cosas de artesanía, con maderas nativas de Chile. También estoy vendiendo, si son gente de acá de Chile, artesanías tipo huanco, fuentes y tal, que ya les iré mostrando. Así que si les interesa, contáctenme nomás al Instagram, cosas de Raúl.